Cuando comenzó la historia de P1 en la temporada de 2017, sí, ya han pasado 6 años de historia del programa, uno de los requisitos que solicitábamos con Diego Serrero en esa elección periodística para realizar un personaje en la historia del automovilismo argentino es que ese personaje tal vez tenía que tener un campeonato nacional. Y todavía faltan muchos, pero con el paso del tiempo hubo muchas historias que empezamos a pensar con Diego, che, sería muy bueno contarlas. Y había muchos fanáticos de esos personajes que reclamaban, por ejemplo, la vida de Johnny De Benedictis a pesar de sus 3 subcampeonatos. O la del Vasco Llanar, que hace poquito fue contada en P1. Bueno, ahí tenemos 2 de Ford. Bueno, Johnny también corrió y representó muy bien a la marca Dodge. Pero los de Chevrolet hace tiempo que pedían la vida de este señor, de este piloto, que arrancó, como todos, en el karting, en la Fórmula Renault. Fue un gran rival en el karting en la tierra de Tito Urreta Vizcaya, otro de los personajes que fue contado aquí en P1, que explicó su vida y no ha sido campeón de TC. Pero estos personajes, tal vez a veces, tienen más hinchas que un campeón. Y es el caso de Luis Oscar Minervino, Patita, Patita, como todos le decían y como inscribía en su auto. Patita Minervino nos recibió en su taller de Chacabuco para comenzar a contar esta historia en la cual nos va a sorprender, ¿no?, de su vida en el sur, siendo mecánico de la marca Chevrolet, de unas camionetas. Por eso, eso va a incidir clave, va a ser clave en la elección de la marca de su primer auto de turismo carretera. Pero los fanáticos de TC van a tener que empezar a entrar en clima, porque acá nos vamos a meter en el karting, en la Fórmula Renault. Sí, Patita estuvo ahí de un subcampeonato del título que gana el Toto Echegaray, y hay una gran historia entre ambos, pero bueno, la va a contar él. Y después se va a meter en la Fórmula Entrecor, una categoría de casi autos de Fórmula 2, donde peleó con José Luis Di Palma y René Zanatta de una manera increíble. Muchos recuerdan esos autos y esa categoría, esos autos que iban tan, pero tan rápidos, construidos por Oreste Berta. Bueno, sin más preámbulos, bienvenidos a P1, primer capítulo de la vida de Luis Oscar, no, de Patita Minervino. Nacido en Chacabuco, con mi papá Lorenzo, Cacho, mi mamá Elsa, tengo una hermana María Fabiana que vive en Caleta Olivia, y bueno, fueron los comienzos. Arrancamos, de chiquito andaba con algunos autitos, hice el colegio primario en la escuela número 3 y después hicimos el colegio industrial, técnico mecánico. Y bueno, Tito tenía un karting que daba vuelta a Manzana con un amigo que falleció, Luis Forti. Yo sabía que siempre estaban 2 días de la semana. Y bueno, Tito lo veía, Tito es 2 años mayor que yo, y bueno, andaban con el karting en la calle, ya Tito andaba haciendo locura. Y me dejaban mirarlo como para ir a tocar el volante o sentarme, y me sacaban rajando esto todo. Así que bueno, una experiencia bárbara. Me hubiese gustado estudiar ingeniería mecánica, tendría que haber estudiado ingeniería mecánica, pero no pudimos, porque soy promoción 78 y tuve que irme al servicio militar a Río Gallegos en el año 79. Y esas cosas, la vida. Vuelvo un 6 de febrero del 80, que me dan la baja. Y digo, bueno, Río Gallegos no vuelvo nunca más. Y volví un 6 de febrero del 81 a trabajar de mecánico todo el año con mi viejo. Porque bueno, era una situación media difícil y bueno, me fui a Gallegos, trabajé todo el año, mi padre se quedó 3 meses. Y yo me volví un 24 de diciembre, no estaba hecha la ruta 3, faltaban 475 ripios. Me hice 26 horas de viaje en un Fiat 600, quería llegar a Chacabuco, un Fiat 600S, modelo 78. Fue una experiencia fantástica a los 21 años, trabajar, entender lo que eran los valores de la vida, el ahorro, la distancia de los afectos. Eso me enseñó muchísimo, yo creo que eso me dejó marcado. Nosotros veníamos a trabajar con mi papá 14 años arreglando camionetas Chevrolet que eran de Cargill. Y ahí me dieron una camioneta Chevrolet para que la arreglara. Y bueno, con esa camioneta andaba. Tuve mi macana porque salíamos y a veces nos cruzamos con las camionetas Ford del ejército. Y bueno, hemos tenido que dormir con un colchón en un piso con agua, la verdad, pero fue una experiencia fantástica. El señor amigo mío, que me enseñó mucho ahí, que luego falleció, Martín García, que vivía en Bahía Blanca, un día pasé a saludarlo. Como tengo experiencia de Bahía Blanca, espectaculares. Así que bueno, esa fue mi infancia, una infancia muy linda. Mi padre trabajando mecánico, mi mamá portera de una escuela católica.
Fueron años que, si bien tal vez fueron un poquito duros, uno no se dio cuenta. Nunca me faltó nada. Nunca me faltó nada. Me dieron una crianza de ahorrar, de respeto. Siempre digo que la escuela era nuestra segunda casa, que le tenemos mucho respeto. Hoy se vive distinto. A lo mejor una maestra reta a un chico y bueno, los papás irían, yo no iría a charlar, pero fue una enseñanza muy linda. Yo empiezo a correr en karting por una situación media especial. Yo tenía una moto, esa Ambretta, y ocurren dos accidentes en Chacabuco, uno de un muchacho que era periodista, provenzano, en una moto chilera, que después tiene la desgracia que le tienen que amputar una pierna. Y yo tenía la Ambretta y dice mi viejo, vendela, armate un karting, dice, yo te doy una mano. En realidad lo que me gustaba era el motor, porque vivíamos todo el día con el cilindro afuera, que el carburador, que limando, que haciendo esto. Y compramos un karting y voy a correr. Y ahí me doy cuenta de que había pilotos que eran más rápidos que uno, otros iguales y otros peores. Y bueno, digo, a lo mejor hay que ganarle con performance. Y bueno, fuimos trabajando. Pero de eso me quedó, yo hice un campeonato santafesino que mi padre no me pudo acompañar nunca, porque él se tenía que quedar a trabajar. Y conocí pilotos que eran rapidísimos. Esto es medio, no voy a decir una enseñanza, un ejemplo, que fueron pilotos que eran lentos, que la familia lo apoyó mucho y alcanzaron a los rápidos y los pasaron. Y pilotos que eran rápidos, que tuvieron una presión familiar y no pudieron llegar. Yo un día estaba en Buenos Aires y tenía un pibe que corríamos que era y me fue a ver el autódromo y me dijo, ¿cómo llegaste? Dice, si no tenía las condiciones económicas. Le digo, qué sé yo, se dieron, porque en ese momento te hacen una pregunta tan difícil de contestar y dice, pero yo tenía todo para llegar. Bueno, no se habrá dado, le digo, ahora tenés esos negocios, te va mejor, yo ando renegando con esto. Eso me lo enseñó el karting. El karting me enseñó eso y el apoyo familiar es terrible. En cualquier deporte, sea karting, tenis, lo que sea, fútbol, creo que se tienen que hacer solo los chicos con el sentir que la familia lo apoya, pero no entrometerse en eso porque ahí es donde vienen los problemas, donde vienen las presiones. Vienen los fracasos y vienen a veces determinaciones muy feas. Me armo el karting, compro un amigo acá, Chacabuco. Hugo Carrera me vende un karting. Sé que estaba medio que pisaba tres ruedas. Estaba medio torcido, pero bueno. Y bueno, me armo un motor, un señor me lo arma tres carreras, dos carreras, y yo, Ramón Contini, que después lo sigo preparando yo. Y empezamos a correr, ya Tito estaba corriendo, también corría Mancusa. Había muchos pilotos de Chacabuco. Sergio Galán, fue una época maravillosa, maravillosa. Tengo a veces guardado los papeles y bueno, hicimos el campeonato del 78 acá, en Chacabuco, que lo ganamos, y después un nocturno del 79 en Porteño, que lo ganamos, y en abril del 79 a Río Gallego. Ahí se terminó todo, eso fue durísimo. Pero bueno, estuve un mes en La Plata y bueno, después vuelvo, en el 80 vuelvo a hacer karting y no va más o menos, el 81 me voy a laburar mecánico. Vuelvo el 82 a hacer karting y ese año lo ganamos el campeonato con un motor valvulero. Y son esas cosas que te tienen que tocar en la vida. Estaba en el kartódromo entrenando acá y viene un señor de Chivilcoy que falleció, Carlos Tejedor. Y me dice, no me armá un karting. Sí, Leo, te lo armo. Dice, yo tengo todo el dinero para armarlo. Dice, yo te ayudo para el tuyo. Y bueno, ahí nace la relación que compramos un chasis nuevo, todo. Me dio una mano. Y ganamos el campeonato. Y de ahí nace la relación para el Fórmula Renault. Se compra un Depac y conjuntamente con sociedad con el de Chivilcoy. Y vos fijate las cosas de la vida. Esta gente compraron ellos el Depac y se le antoja pintarlo con los colores de Tulio Crespi que había corrido Juan Manelito Fangio. Azul, amarillo, no me acuerdo, y naranja. Fuimos a la carrera y Tulio estaba hecho un puma porque tenían los colores de un Depac, de Donadío, de Crespi. Bueno, esa relación dura un poco, dos o tres carreras. Y después este señor, como el dueño del chasis era Pupio, este hombre me consigue un Fórmula Renault, un Tulia 17 que estaba en Madariaga, un tal Torre que arreglaba tractores que se fue a España. El Tulia 17 era corto entre eje y corto la distancia entre eje y ancho de trocha. Era un autito que venía todo el día acostado. Y así arrancamos, hasta después comprar el 19, que Tulio me ayudó, me dio una mano barro, y así fuimos haciendo camino.
estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado. CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Fórmula Renault, si mal no recuerdo, vamos, me pasé con el Depac, pero Rosario, la tercera, me parece que voy con el Crespi, que le habíamos puesto sobrenombre Chimilo. Y bueno, ahí estaba con Giachino, Silvio Oltra, que debutaban los dos autos con UFO. Silvio ahí, al principio, no manejaba nada, al principio. Y bueno, salgo un entrenamiento, no sé qué, si yo medio le descargo el auto a Giachino se cierra y se me viene a los boxes. Y me dice, mirá, que yo, ¿cómo va a ser esto? Que tengo el 2. Bueno, le digo, ¿qué problema? Yo tenía el 78. Que me acordaba que Canapinito va a arrancar con ese número, era Agustín. Y bueno, y así empezó. Era asperísima la Fórmula Renault. Era áspera. Por eso le caía arena dentro de los motores. Y al otro día había que revisar los flexibles de freno. Había que era. Era brava, linda. Y recuerdo el Toto andar con un buggy en Buenos Aires, pero fue espectacular, había unos pilotos espectaculares y todas esas carreras, qué sé yo, parecía que si ganaba la Fórmula Renault como que te consagraba en Europa, parecía, tenía un poder, lo que uno sentía salvando la distancia, era una pavada lo que digo, pero cuando vos tenés 20 y pico de años y tenés un logro de eso, porque ahí no se arrancaba tan jovencito como ahora, se arrancaba más grande, porque ahora va a la Fórmula Renault con 20 y pico y te echan. O a la fórmula nacional, que sea cualquiera, la metropolitana. Bueno, fue espectacular el comienzo de la Fórmula Renault, hacerse el auto, ir a las carreras, viajar, armarlo, competir contra esos pilotos que había, un nivel bárbaro. Yo contra Tito no pude correr, porque Tito arrancó 2 años antes que yo. Sí, corrí contra el Toto, Giachino, bueno, ¿quién más? Bobone, bueno, Mancuso estaba en esa época, Oveja, el Tavo Berna. Había mucho Dana, que tenía un auto inmaculado, espectacular. Fue una categoría hermosa. Y después venía la ilusión del Entrecore y después la Fórmula 2-3 sudamericana. Compramos después el Crespi 19 y vamos a correr a Río Negro y me toca un tal Lázaro y me pego contra un costado y le tuerzo el Toscano. Lloraba como terrible. Lo arreglamos y fuimos a Bahía Blanca y ganamos. Venía primero el Toto, que el Toto volvía de una suspensión que se había escondido atrás de una pared ahí en el autódromo y justo pasa Gurini y él abre el brazo con el casco sin querer y lo toca a Gurini. Bueno, esas cosas que se dan en la vida. Y bueno, volvió el Toto, venía ganando y se queda. Y gano yo y me acuerdo atrás como si fuera hoy, me trajo toda la carrera cerca de Daniel Neviani con el auto naranja que el 4 tenía de Ufar. Entro a los boxes y lo veo a mi viejo que fumaba Jockey Club fumando. Mi viejo ha ido con un amigo acá, Horacio, que lo había llevado, fueron en colectivo, en un colectivo de línea, adelante iban 2 policías con 1 esposado. Fue una cosa espectacular, todo eso no te lo olvidás jamás. ¿Y qué me pasa en Bahía Blanca? Pasa Bahía Blanca que fuimos a probar y al ingreso de la recta Bahía Blanca estaban los pianos ladrillo canto y las trompas las rompían, bueno, al último las poníamos negras, guardamos una pintada y le escribíamos con tiza los nombres de los mecánicos. Y estoy ahí y viene un señor y me dice, che, ¿dónde van a guardar el auto? No, le digo, no tengo lugar. Dice, bueno, venite al taller mío. Que era un Juan Perrone, que a veces hablo con el hijo. Y fuimos al taller, me hizo pollo al disco, nos prestó el taller, las luces, revisamos esas cosas, eran muy, muy comunes. Entonces quedó una amistad con esa familia espectacular. El hombre, mirá si seremos grandes, arreglaba los vehículos de Entel, telefonía Entel se llamaba en esa época.
Pero claro, eso fue año 84, por ahí. El caso de Tulio Crespi, un loco vertiginoso. Cuando yo armé el auto, él me da una posibilidad. Yo tenía el auto corto en eje y Saúl Luis de los Toldos le arma para Betín un Tulia 19. Entonces Saúl me pide el motor para probar. Yo voy a probarlo a Buenos Aires, no me quería bajar. Entonces Tulio me cede. Cuando yo iba a ganar a Salta era porque el auto era, me parece ahí, medio nuevo, y fuimos y teníamos documento para descontar. Te lo daba en plazo y si no le pagaba no te retaba. Yo creo que fue un loco. Fue un padre de muchos pilotos del automovilismo, la Fórmula Renault. Por no decirte de todo. Al que tuvo que retar, lo retó. Al que lo tuvo que enseñar, enseñó. Chistoso, armonioso, un loco hermoso. La verdad que quedan unos recuerdos espectaculares. También he trabajado dos o tres carreras con Gustavo Donadío, dos estilos diferentes, pero Tulio, una cosa de loco. Yo me armaba el motor acá, le sacaba el asiento del Fiat 600 y me lo iba a probar a Urquiza, donde estaba el flaco Solmi. El flaco Solmi me prestaba el banco de prueba. Me iba con el 600 y me venía. Voy a correr, esta es una carrera clave en mi vida. Voy a correr a Salta. Una carrera que no podíamos ir a correr porque económicamente estábamos complicados. Y bueno, agarramos, nos fuimos a La Chata con dos amigos. Y es una carrera que me quedó marcada porque, aparte de correr, una carrera que retorna a Tito en, creo que era la Fórmula 2 sudamericana, o la 3 que se corría, retorna a Tito después de unos meses que había fallecido el papá, cuando él volvía de Mendoza, que tuvieron un accidente, tuvo el padre acá en la Ruta 7. Pero cuando yo llego, que llegamos temprano, creo que nos fuimos un mar de acá, agarro un lugar y en eso viene Tulio Crespi y me dice: che, no me da lugar, dice, yo te dejo ponerte atrás en la carpa mía. Sí, le digo, no hay problema. Estar en el mismo lugar que estamos nosotros y con techo era buenísimo. Bueno, en eso baja en un auto que decía Ocean, que corría Lito Imposti. Se le rompe el motor a Lito y Raibel Juan José le manda un motor por avión. Y yo, cuando empecé a armar el Fórmula Renault, Juan José me explicó cómo armarlo. La verdad que siempre tuve buena relación y me han ayudado mucho. Después me lo mantuve yo el Fórmula Renault, pero Juan José me dio una mano espectacular, que es bueno agradecer. Todo ese invento que hace uno. Agarré los all-ring de los frenos del auto de Tulio y, como entraban muy pesados los pistones, digo, esto le voy a sacar tensión, y lo rectifiqué todo de afuera. Bueno, fuimos allá, salgo a entrenar y me producía aire el pedal. Y bueno, me dice Tulio: ¿qué te pasa? No, le digo, ¿vos hiciste algo? No, no hice nada. Sí, vos hiciste. Digo, sí, hice esto. No, dice, tomá, llévate los all-ring, cambialo y listo. Bueno, sacamos el problema. Ganamos la serie. El domingo a la mañana, cuando estoy por largar la final, yo estaba re nervioso, inquieto como siempre. Al lado mío se para un señor que tenía un equipito Adidas, así, un relojito normal, un morocho de rulo. Me dice: ¿estás nervioso? Sí, le digo, soy así yo. Y si no toma nada, no, le digo, ¿qué voy a tomar? No tomo nada, le digo. Bueno, y le digo a uno de los chicos, le digo, quedate, le digo, vos quedate acá en los boxes. Teníamos cuatro gomas, dos valijas, herramientas. Y algunas cosas, el gato, le digo, que si terminamos bien la final, le digo, seguramente voy a técnica de la CDA, y le digo, Boloncho, venite, le digo, venite y listo. Bueno, al pelo, ganamos la carrera, salgo, tat, pim, man. Creo que segundo Solmi, tercero el flaco Drive, me parece, lo tengo. Nosotros con el Crespi, dos Berta atrás, espectaculares. Tulio estaba. Bueno, llego a los boxes, empiezo a desarmar el auto, se me aparece el que tenía que cuidar las cosas, y la camioneta. Ya empecé a gritar, digo, pará, ¿por qué te viniste? Pará, dice, el señor que estaba con vos, dice, me dejó una tarjetita, que lo llamé la semana. Bueno, le andá a guardar la herramienta. Bueno, la semana lo llamamos. Era el propietario del auto de Imposti ahí, era Alberto López Ocean. Dice, vamos a hacer una reunión. Bueno, dice, ¿cuánto juntaba con el auto? Y yo, junto 3.000 pesos, le digo. Dice, yo te voy a dar 5.000 pesos, bárbaro. Dice, vamos a hacer un contrato, me dice Alberto. Bueno, vamos a hacer un contrato. Nosotros nos fuimos de boca. Dijimos, ¿lo hacemos en dólares? No, dice el tipo, en dólares no, dice. Los vamos a hacer en litro de nafta. Bueno, litro de nafta. Agarramos la época que entré 4 meses, en vez de darnos 5.000 pesos, nos tenía que dar 10.000 el tipo. Entonces nos dijo, yo 10.000 no puedo darte, pero te doy 7. Sí, le digo, al pelo. Y corrimos el Fórmula Renault. Y Alberto empezó a hacer promoción, empezó a poner cartelería con Raye, con el papá de...
de Gabriel. Armó un mini kiosquito, regalaba pack de dos palmeritas. Empezamos a ir a la fábrica y un día me dice, yo le vendo a Lía. Y yo digo, Lía, pero ¿por qué le vendé a Lía? Había comprado toda máquina italiana. Y dice, pues yo, dice, de mi galletita vendo 10 paquetes y a Lía le vendo para que venda 100 paquetes. A veces lo que es la inteligencia, ¿no? Ver el negocio más allá de uno propio. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo. Y cuando vos entras en el baile, tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo. Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Machine Parts. Obtén resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transforma tu taller a premium. Machine Parts. El apodo Patita viene del secundario, de un amigo que teníamos, Tintorelli, que me puso por un pajarito, Patita de Misto, puro nervio, de inquieto. Y bueno, empecé a correr en karting, bueno, algunos me decían Patita, viste, en ese momento no, pero cuando arranco en el Fórmula Renault, con Alberto Sean, le digo, bueno, tenemos que pintar el nombre en la Carlinga, Luis Oscar o Minervino. No, no, me dijo el negro. A vos te conocen por Patita. Y Patita quedó en toda la gente, en la familia, en esto, un amigo, y quedó Patita y Patita. Y es un apodo que pegaba mucho con los chicos. Yo a veces encuentro chicos jóvenes, que hablo, chiquitos, y le preguntan el nombre, toque el otro, y por ahí te dicen, ¿cómo te llamás vos? Y me llamo Luis, le digo, pero tengo un nombre que me dicen, Patita. Ah, Patita. Y no se olvidan jamás. Pero bueno. Ya no hicimos grande, pero seguimos siendo Patita. Bueno, corrimos ese año. Vamos a correr las Flores. Campeón el Toto Echegaray. Subcampeón Podrí. Llegamos, faltaba esa carrera de Buenos Aires. Éramos 6 para el subcampeonato. Gurini, Daniel Singolani, yo, Sergio Solmi y me faltan uno o dos más. El Toto no sé si se toca, rompe la trompa, no sé qué. En la 1 de las Flores lo voy a pasar. Y me toca en la cola. Nos enterramos los dos en el agua, que tengo la foto. Fuimos. Qué una vergüenza, ¿no es cierto? Me bajé medio, lo quise agredir, lo pateé. Fuimos página central del gráfico. Para la categoría fue bárbara, pero bueno. Bueno, me aplican una suspensión. A principio del 86. Entonces me dice Alberto, no, dice, nosotros vamos a apelar para correr. Dice, vamos a poner el abogado que puso el loco Luis Di Palma. ¿Vos te acordás cuando Luis Di Palma le da una caricia a aquel en Concordia? Que lo acaricia, bueno. Entonces estaba fin de diciembre del 85 acá y me llama Alberto López. Dice, che, ¿qué está haciendo? Nada, dice. El loncho, nada. Bueno, y se arma en dos bolsos, que los paso a buscar en la Bruja. La Bruja le llamaba a él, tenía una Datsun 280ZX. Me dice, ¿vos te gustaría correr en Fórmula 2 entre cor? Digo, ¿cómo no me va a gustar? Bueno, armate los bolsos. Nos pasa a buscar y vamos al Oreste. Llegamos al Oreste. Y se quiere un Fórmula entre cor para este chico. Bueno, dice, este el auto así, asá, asá, asá. Dice, pero los números, pasen a hablar con mi señora. Que ahí quedó una amistad con esa familia, que siempre le voy a agradecer a Oreste. Y bueno, armamos el entre cor, 2 meses ahí. Fue la época que Oreste hacía tabla. Y nos dejaba trabajar después de hora y él ponía las tablas al costado, creo que era windsurf, tabla con vela me parece que hacía. Y él venía y las lijaba. Un día la lijaba en cuadrado, un día la lijaba en diagonal, un día la lijaba en redondo.
Y a mí me parece que queda una experiencia que, no sé si Oreste un día nos dice, como que tenía una mancha que después fue lo que le pasó a él. Y bueno, que se, y de ahí quedó una amistad. Y eso fue bárbaro, porque era como entrar al taller de uno, nos dejaba hacer cualquier cosa, armar el auto. Quedó una amistad que yo de mi lado pienso que él la valoró mucho, me abrió las puertas de una manera impresionante, porque esto después se traduce a otras cosas que voy a contar. Y ahí se armaba el auto José Luis, el entrecor de José Luis, que tenía con la policía de Irediel. Y bueno, entonces el de Ocean me dice, mirá, pagó el auto todo y se le abren una cuenta corriente. Él va a pedir lo que sea. Y un día pido un conjunto, que el motor era un espectáculo, el R18, que había hecho Oreste, que era bajo de 1800 centímetros con la tapa entubada. Yo tenía el flujómetro y desarmo la tapa. Y le empiezo a tocar el asiento, la pruebo usada y se me desaparece la tapa. Una boca, obvio. Y ahí lo llamo Oreste. Me dice, ¿qué hiciste? Tal y tal cosa. No, me dice, el ángulo de abajo lo tenés. Yo no me acuerdo si lo había cortado con 60 grados. Me dice Oreste, no, llamate a tu UC que te hagan una fresa a 63 grados. Le hago los 63 grados, apareció la tapa. Arrancamos las dos primeras carreras con dos, tres primeras carreras con los tensores al costado y los radiadores. Y después para la tercera, cuarta, pusimos los pontones con los radiadores planos que medio usábamos al costado, usábamos unos teflón, que ese auto fue espectacular. La velocidad curva que tenía ese auto, yo creo que muchas veces no me despisté, tal vez porque nunca le pude llegar al límite. Si bien andábamos bien, ganamos carrera con ese auto, era una maravilla ese auto, lo que fue. Vos te bajabas de un Fórmula Renault de 330 kilos con 100 caballos, pasar a un auto de 460 kilos con 180 caballos. Fue una hermosura. Con la caja Merish, todos los frenos que tenía. Los frenos me parece que habíamos traído los Oreste y después me parece que nos habíamos puesto los frenos de Pozzi. Pero bueno, la sensación que tenía el auto era espectacular. Teníamos los carburadores horizontales y apelamos ese año. Se apeló para correr. Lo ganó José Luis en el 86. Nosotros nos daban los trofeos y no nos daban los puntos, muy pocos puntos. Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar. Y el entrecor siempre me van a quedar los mejores recuerdos, porque era decir que estaba Sanata, que estaba Massey padre e hijo, que Massey andaba bien, estaba Grinovero, estaba José Luis, Leopoldo Cumini, el otro día me enteré que estaba, pues sí, que corríamos juntos, a ver si uno recuerda a Lugón, el padre, el chico que corre ahora. ¿Quién más? Fue un semillero espectacular, unos autos maravillosos, y se fue modificando la fórmula y mejorando de un nivel espectacular. Ah, ganamos en Rafaela. Rafaela pudimos ganar. Venía ganando René Sanata. Hicimos, giramos al revés, sentido horario. Y antes de entrar a los mixtos, yo me voy así, miro, muy cerca lo traía René. Y toda la gente saludando, veo que venía saludando y pobre René va a entrar a los mixtos y hace un trompo. Un medio trompo. Hicimos todos los mixtos al revés y ganamos. Esa fue un carrerón. O me acuerdo que el de Ocean se tiró, saltó el guardarray y se tiró al costado de la pista. Hoy nos suspenden un año. O 10 años, bueno. Una carrera de las parejas, última vuelta, vamos a entrar a la recta, creo que está el mixto, salimos de ahí, vamos a hacer una curva a la derecha,
yo me recuerdo que venía ganando y no sé si me cierro, freno, cómo fue la historia. René me choca, me pasa por arriba, baja el alerón, el escape, patina, creo que con la trasera izquierda arriba de la jaula y cae, los dos autos. Caen uno para cada lado. Yo lo pongo en marcha y llego primero, me bajan la bandera con el alerón caído, el escape. Pero fuimos, esa nos descalificaron. Ahí veníamos medio enredados con el automóvil club. El tema del juicio no, nos enredó un poco, no, nos tenían bien apuntado. Así que a principios del 87 me dicen el automóvil club, estaba Rafael Sierra y Rivarola. Y dice, mirá, vos hacés una cosa, dice, en enero dice hay feria. Pero vos sacanos el juicio en enero que nosotros en febrero te damos la licencia. Me dieron la licencia en noviembre. Iba toda la semana al automóvil club, creo que es piso 9, no recuerdo bien. Hablaba con Sierra, me decía, no, el que no quiere es Rivarola. Dice, andate al escritorio. Iba al escritorio de Rivarola, no estaba Rivarola. La otra semana sí, iba a Rivarola, sí, pero el que no quiere Sierra. Yo te lo juro que bajaba llorando, toda la semana bajaba llorando. Bajaba llorando, y otro día recuerdo, bueno, Rivarola falleció no sé a qué edad, pero Sierra haciendo un año, hace poco. Y bueno, ahí viene, se corre una carrera de TC Roque Perense en el circuito de Junín. Y ahí, a mí me dan acá unos Wall de Chivilcoy, me dan una cafetera de la clase B. Que el tipo no andaba bien, pero ahora te cuento. Entonces vamos a correr. Va el Gaucho Martín Huero, Satrián, Urreta. Yo voy con dos amigos a probar el sábado en la Ford que tenía mi viejo. Y bueno, pruebo un poco, me ampollo los dedos. Le digo, di el domingo a la mañana, me dicen esto. No, dicen, nosotros no vamos a la mañana. Le digo, yo le voy a decir una cosa. No, nosotros vamos al mediodía, listo. Vayan al mediodía. Yo si llego a ganar me vuelvo solo en la camioneta, no los traigo, le digo. Esas pavadas de decir. En la largada lo aceleré, pico, pero no sé qué. Lo maltrato y se envuelve, eran discos de embriaje y se envuelve de humo adentro. Y voy pasando y agarro la punta, no sé qué, y faltando dos vueltas se cae media válvula de admisión. Se rompe un poquito una válvula así. Y soplaba por el... La gano, era con un Ford, la gano. Tal y así que el tipo que corría se agarró tanta confianza con el auto que a veces los pilotos critican al auto y por ahí pueden ser un poquito ellos, sin... que al otro año salió campeón. Entonces ahí tengo un amigo, el Loncho, el hermano, que Raúl Carallo que vivía, el Loncho falleció, me dice, no, dice, vos tenés que armar un TC porque va a morir en esos autitos sin techo, no te va a conocer nadie. Bueno, le digo. Dice, vamos a armar un Ford. No, le digo, un Ford yo no lo armo. Yo venía de 14 años a laburar con mi viejo en Cargill las camionetas, todo. Le digo, un Ford no lo armo, le digo. Le armo un Chevrolet, le digo, que más o menos conozco los motores, estándar. Y tengo un señor amigo que falleció hace 3-4 meses, que es el Tono Constantino, que él me va a dar una mano. Y bueno, ese año que estoy suspendido, que corro la Entrecor, fuimos a correr a Pigüé y nos fuimos a dormir a Puan con Alberto, todo. Pigüé me gana José Luis bajo el agua. La verdad que no lo pude pasar o no me animé. Me ganó bien, terminamos segundo. Y estábamos en Puan y me dice Alberto, el negro, le decimos nosotros, dice, tengo para darte una sorpresa. Dale. Dice, acabo de hacer una seña para ir a hacer una prueba Fórmula 3 italiana, me dice. Oh, digo, bueno. Dice, la voy a hacer a principio del año que viene. Perfecto, yo tenía una alegría bárbara. ¿Qué pasó? Que llegamos al 87 y no nos levantaron el juicio. Va, lo que habíamos iniciado nosotros. Y ahí se enfrió, entonces me dice un amigo acá, tenemos armado un auto. Y un Ford que no fue, que armamos el Chevrolet y bueno. Y a Alberto López no le gustaban los autos con techo. Bueno, me dio la publicidad al principio cuando debutamos. Y él toda la vida me dijo que los autos pura sangre eran los Fórmula. Y le compramos una Chevy a Salvador Urreta Vizcaya, el tío de Tito, una Chevy con 100.000 kilómetros. Saco el escape, típico gauchito. Paso por este acceso y me voy a la ruta a probarla, la ruta con el escape libre, antes de desarmarla, la ruta Chivilcoy. Y en una de las cosas desbando una goma y no la vuelco casualidad. Me vengo despacito. Lo desarmamos todo y armamos el auto. Me hizo el choco límido. El Tono Constantino me dijo cómo armar el motor y así arrancó el TC. Y
Y una vez más, la Fórmula Renault, Tulio Crespi, Oreste Berta, vuelven a aparecer en la vida de todos, en la vida de los líderes, en la vida de los ganadores. Están siempre estos personajes y estas categorías que los marcaron a fuego, que les enseñaron casi todos los secretos, que en el caso de Minervino, a partir del segundo capítulo, va a comenzar a comentar lo que le sirvió para luego subirse a un auto de turismo carretera, meterse en la ruta y analizar lo difícil que fue analizar ese auto mucho más pesado que un Fórmula Renault. Pero nos van a tener que aguantar hasta el segundo capítulo. El entusiasmo de Patita para contar esta historia es algo para destacar. Su amor por Chacabuco está pasando ahora un momento de reconocimiento que lo sorprende día a día, de la cantidad de gente que a veces para en el taller o lo para en un hotel o en una estación de servicio y se saca una foto con él, porque cuando eran más pequeños, esos hinchas los fueron a ver a una ruta o a un autódromo. Uno de los pilotos muy ganadores en el Autódromo de Buenos Aires, prepárese para lo que viene en el turismo carretera, en lo que va a contar Luis Oscar Minervino, sí, y esos dos subcampeonatos que pierde con el flaco Traverso. Pero me quedo con esta historieta de lo que entregaron, el esfuerzo para correr en Fórmula Renault después de un karting, como lo hizo Titu Retavizcaya, allí de Chacabuco, y me quedo con esa historia, decía, de esfuerzo y de aprender de los fierros. Patita aprendió no solo a armar un auto de carrera, sino a interpretar muy bien desde joven un motor de calle, de una camioneta, y también un motor de autos de carrera. Por eso, como lo dije aquella vez en la historia de Jorge, el Vasco Llanar, es para felicitar duplicado un piloto que sabe muy bien lo que le duele a un motor de autos de carrera cuando se le está acelerando de más o tiene otra exigencia el cual no puede aguantar. Cuando saben muy bien cómo están armados, tienen ese plus en la mecánica y en el funcionamiento del auto. Por eso es para felicitar. Bueno, los esperamos la semana que viene. Prepárense, los fanáticos del TC. Nos vamos a subir a la Chevy. Vamos a correr contra Mouras. Vamos a pelear esos títulos con Juan María Traverso. Bueno, yo no. Patita Minervino.